Conocer cómo implementar los mecanismos de solución de controversias en el proceso penal, las funciones del facilitador y del juez, cómo se aplica la mediación en el proceso, qué efectos tiene, qué tipo de delitos pueden ser sujetos a mediación, cómo se aplica la justicia restaurativa en cada proceso, qué derechos y obligaciones tiene cada una de las partes involucradas y los efectos del convenio. Cada vez que uno de nuestros adolescentes llega a un tribunal de justicia, tendríamos que reflexionar sobre qué es lo que ha fallado en nuestras estructuras sociales para que tal situación se haya producido. Uno de los momentos clave en la socialización de los individuos se produce en la escuela. En la escuela se produce la incorporación de las pautas culturales del grupo, y se interiorizan los comportamientos de los diferentes grupos sociales. Sin embargo, en los sistemas educativos actuales sigue teniendo un mayor peso el aprendizaje de las distintas materias académicas que el aprendizaje de interacciones sociales efectivas. Nosotros pensamos que la introducción de la mediación en las escuelas cumpliría con ese papel educador y socializador. Educador, en tanto que educa a nuestros niños y niñas en habilidades sociales y habilidades de comunicación efectiva. Socializador, porque los procesos de mediación enseñan a nuestros niños y niñas comportamientos y conductas basadas en el diálogo, el respeto y la tolerancia. Por tanto, evitaría que muchos de nuestros niños y niñas terminen en un juzgado de Delante de un juez, y aunque la mediación también se muestra eficaz una vez que los menores han cometido la infracción, el objetivo es evitar, por un lado, conductas delictivas y, por otro, que los aprendizajes que proporciona la mediación a los menores se hagan en un ambiente más natural, relajado y saludable, como es la escuela, y menos estresante, como puede ser el ámbito judicial. Así que, Entendamos la mediación no sólo como una vía alternativa y o complementaria a la vía judicial, sino como una metodología con dos objetivos generales. A. Prevención de conflictos y por tanto de conductas desviadas o delictivas. Y B. Educadora y socializadora de los menores a través del aprendizaje e interiorización de estrategias eficaces de relación social. Como dijo Pitágoras, Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Doctor Antonio M. Lozano Martín, profesor de sociología, director de máster de mediación, Universidad de Granada. Bienvenidos, público televidente, a nuestro programa de hoy, La mediación penal y justicia para adolescentes. El día de hoy nos acompañan dos especialistas en la materia de mediación penal. La maestra Ana María Hernández Sánchez, subdirectora de mediación penal del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. El licenciado Juan Julio Garza Chávez, director de mediación penal del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del DF. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paula, por la invitación. Para Mirador Universitario es muy importante su opinión y comentarios. Los invitamos a que participen con nosotros en las vías que aparecen en pantalla. Y acabamos de ver una cápsula que nos habla sobre la educación en los menores y también nos comenta la cuestión de resarcir los daños, de la reparación del daño. Y antes de platicar sobre este tema, me gustaría poner en contexto qué son los métodos alternativos de solución de controversias en materia penal, cuál es la definición de mediación penal y de justicia restaurativa. ¿Qué nos pueden comentar acerca? Bueno, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal Actualmente están regulados por la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal. Uh -huh. Y estos son la mediación, la conciliación y la Junta Restaurativa. Okay. En materia de adolescentes se utiliza otra figura, aunque de, genéricamente se ha llamado mediación que son las juntas restaurativas, juntas familiares, que es donde intervienen los jóvenes que tienen este conflicto con la ley, en donde están acompañados con sus tutores, padres o representantes leales. Es una metodología de una junta familiar que implica la participación de más personas. ¿Esta justicia restaurativa es dentro de los juzgados? Eh, actualmente en el distrito federal, en materia de justicia para adolescentes, uh -huh. se dan estos procedimientos al interior de los juzgados durante el proceso. Y igualmente, la mediación penal. actualmente, a partir del 16 de enero de este año, también ya se da la mediación penal, junto con las otras dos figuras que ya mencioné, dentro del proceso penal. ana, cómo nos definirías mediación penal? mira. Eh, yo parto de la idea de cómo se le da naturalización a estos mecanismos. Estos comienzan constitucionalmente con el artículo 17, en el párrafo cuarto, en el que establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, pero esto no lo encasilla únicamente a la materia penal. Pero en el siguiente renglón dice que estos eh, mecanismos estarán previstos en la ley. Además, en materia penal se asegurará la reparación del daño y nos dirá qué asuntos son los que requieren supervisión judicial. Mediación penal es el encuentro víctima-ofensor, en el que van a tener la oportunidad de hablar sobre qué fue lo que pasó, cómo vivieron esta situación y principalmente cómo se va a reparar el daño. Es el encuentro previamente la preparación de las partes. ¿Para qué? Para que en este encuentro no existan sorpresas en donde la víctima pueda tener la capacidad de hablar frente a su ofensor y decir realmente qué fue lo que pasó, cómo vivenció esto y que escuche del ofensor cuál fue esta afectación que le, que le ocasionó y la manera en cómo le va a reparar el daño. ¿Se hace algún tipo de preparación o... Llegan las dos víctimas y se lleva a cabo la mediación o primero se platica con una de las partes para ver si hay posibilidad de mediación. ¿Cómo es este proceso? Mira, es indistinto la persona que te llegue, puede ser la víctima o el ofensor. Uh -huh. el, lo importante es que tengan esta preparación. ¿Qué es la preparación? Que, sí. es el que les informen qué es lo que van a vivir dentro de una sala de mediación. Que sepan que van a tener frente a su ofensor. ¿Y qué van a hablar de esto? ¿Qué pasó? Hay víctimas que dicen, pues yo no quiero ver a mi ofensor, por lo tanto no serían asuntos mediables. Exacto. Uh -huh. ¿Y este tipo de métodos alternativos cómo le, se implementan le, en los procesos penales? Actualmente, en, para hablar de adultos en materia penal, eh, necesariamente tiene que existir una denuncia o una querella ¿Sí? para que las personas puedan acceder a estos mecanismos. De, durante este esta etapa inicial del proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio es que se puede acceder a los mecanismos alternativos tiene que ser así necesariamente no hay posibilidad de suspender el proceso para acudir a la mediación sí se puede hacer una pausa eh, porque está regulado pero esto será cuando el mecanismo haya procedido es decir que el asunto en cuestión pueda ser mediable de acuerdo a la ley uh -huh que el Ministerio Público o el juez de control derive ese, ese asunto a los facilitadores tanto de la Procuraduría como del Tribunal para que se valore si efectivamente puede ser atendible por mecanismos alternativos ese asunto. Y si fuera así, entonces ya se desarrolla. Se da esta pausa para que la gente pueda dialogar, tener este encuentro y llegar a, a acuerdos. ¿Esta situación sucede tanto si la parte quiere acudir a mediación como si existe justicia restaurativa? ¿Tiene que ser antes de la apertura a juicio? Tiene que ser antes de la apertura a juicio, eh, porque así lo establece la ley. No quiere decir que necesariamente tenga que ser así, simplemente que en este momento la ley así lo regula. Por eso okay. tenemos que estar ajustados a esto. La justicia restaurativa en sí como tal es un marco de acción, es una filosofía que nos permite trabajar a través de la mediación penal o las juntas restaurativas para que las personas puedan tener esta posibilidad de encuentro, de diálogo, que la víctima pueda ser resarcida en su daño y que el ofensor pueda tener la posibilidad de decir, bueno, sí me equivoqué, eh, reconozco que fue un error, pero quiero reparar el daño. Este encuentro que se lleva a cabo en una mediación o en una junta restaurativa es a través de lo que es justicia restaurativa, que es un término más genérico, en donde de manera simple implica que es, un, es una respuesta colectiva, básicamente, a un evento delictivo, con la finalidad de reparar el, el daño a la víctima. Darle la posibilidad de enmendar el error al ofensor y que esto no vuelva a ocurrir. Eventualmente, puede tener participación, además de ellos dos y del facilitador en cuestión, puede tener participación gente de la comunidad. Es, un, es una dinámica muy interesante, muy fuerte y muy efectiva para estos casos. Ani, respecto al papel del facilitador y del juez de control, ¿cuáles ¿cuál son sus funciones? Mira, como lo dice el licenciado Garza, eh, el momento en el que conoce un facilitador de un asunto puede ser en sede de Procuración de Justicia o sede judicial. El papel va a ser el mismo, <coughs> es el hilo conductor para que puedan las personas llegar a un acuerdo a través de este diálogo. Okay. Eh, Ahorita estamos en una fase intraprocesal, estamos dentro del proceso, así está diseñado. ¿Cuál es el papel? Él va a tener frente a la víctima y al ofensor. Le va a hablar de qué es este procedimiento y van a tener la oportunidad las partes de hablar del evento. Y, te, y también eh, hablar de cómo quiere que se repare el daño sí. ese es el papel del facilitador y al final todo lo que él escuchó en la, en la sesión de mediación convertirlo en los acuerdos a los que las partes quieran llegar enfocados a esta reparación del daño y elaborar el convenio en donde se va a establecer la forma de reparar el daño cuál es el papel del juzgador como estamos antes del auto de apertura oral qué es lo que va a hacer el juez el juez cuando tenga las partes, le van a decir, sabes qué juez, nosotros ya hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo consiste en esto y el juez va a verificar las condiciones en las que se llevó a cabo el, el convenio, como cuáles, que no hubiera sido obligado en ninguna de las partes a firmarlo, que estuvieran en igualdad de condiciones al firmar y que estas propuestas de solución o esta reparación del daño sea proporcional al hecho este realizado. Ese es el papel de los dos. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Una vez que aprueba el convenio, va a decir cuán, cuál es la fecha del cumplimiento y lo va a verificar con las propias partes. Y es una metodología en una audiencia dentro de este sistema procesal acusatorio. En cuanto a la evaluación de la reparación del daño, ¿quién la hace? ¿El mediador o el juez que va, que va a darle fe al, al acuerdo al que llegan las partes? ¿Quién hace esta evaluación de si conviene que se repare el daño de esta manera o no conviene? Pues mira, son las propias partes dentro de, de la sesión de mediación. Una vez que están sentados frente a frente y después de que hablaron ya de lo que pasó, van a establecer cómo, van, cómo se va a reparar el daño. Y la víctima, la víctima es la que te va a decir, me afectaste en esto, yo necesito que cubras lo otro. Sí, y eso es lo que se, el, el facilitador en la sesión de mediación va a ir estableciendo cómo, y le va a dar forma de acuerdo. Pero son las propias partes las que dicen qué es lo que se va a reparar como daño y sobre todo de la víctima. La víctima es la que va a decir. Claro. Hicimos una entrevista con el maestro Andés que nos comentaba, él es defensor público y nos comentaba esta cuestión de que muchas veces la víctima lo único que busca es una disculpa, ¿no? ¿Cómo es que ustedes como mediadores llegan a saber o, o a sacar este tipo de sentimientos para lograr que se dé una exitosa reparación del daño? ¿En qué momento lo perciben? ¿En qué momento? ¿Cómo es que ayudan a estas partes a, a que sea una reparación equitativa? Mira, cuando tú entras a la sesión de mediación ya sabes cuál es la versión de una persona y de la otra. Okay. Y que para nosotros es válida tanto una como otra, porque el mediador o facilitador no va a juzgar, no va a criticar y no va a opinar. Simplemente él a través de preguntas va a explorar primero el conflicto y las expectativas que tienen para la reparación del daño. Hay víctimas mm -hmm. que solamente quieren escuchar por qué los afectaron. O sea, ¿por qué me elegiste a mí como víctima? ¿Qué viste en mí? ¿Qué hice yo para que tú decidieras robarme? un abuso sexual, una lesión, un daño a la propiedad, o sea, ¿qué hice yo? Y esas preguntas solamente las va a responder el ofensor. Y una vez que la víctima escuche el ofensor, que realmente no quiso causarle el daño de manera directa, sino que fue nada más porque la vio de frente, por eso le robó, en ese momento la víctima se va a sentir sanada a través de esos procesos restaurativos también, como decía el licenciado Garza, la, la justicia restaurativa o la reunión restaurativa no es un modelo como tal, sino es el marco que eh, está dentro de, 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 de donde están los mecanismos alternativos. Entonces, a través de esos procesos restaurativos, la víctima puede decidir si solamente recibe la otra persona la disculpa de quien le causó la ofensa, porque son procesos empáticos en donde se da cuenta quién le causó el daño y que realmente a lo mejor no era tan, tan relevante no solamente quiere escuchar la disculpa y a, ahorita que me estaba comentando el licenciado Juan Julio ya hay módulos ya hay módulos de mediación dentro de juzgado cómo entonces hay algún cambio en el proceso de mediación cómo se lleva a cabo este proceso bueno, mira, te comento. Antes del 16 de enero, que no, en el Distrito Federal, que no estaba eh, vigente el nuevo sistema penal, uh -huh. lo que nosotros como Centro de Justicia Alternativa y específicamente como área penal hacíamos era que podíamos atender a las personas en nuestra sede, en el Centro sí. de Justicia Alternativa. O bien nos acercábamos a los juzgados, eh, el edificio que albergaba a la mayoría de los juzgados anteriormente de paz penales, actualmente todavía existen. Me, juzgados penales de delitos no graves, nosotros teníamos un módulo junto a ellos para efecto de que los usuarios de estos juzgados pudieran, si ellos lo decidían, pudieran tener acceso inmediato a un mediador. Esto les implicaba que no se tenían que trasladar a nuestro centro. Uh -huh. Directamente el mediador o mediadora que estuviera en turno en ese lugar podía recibirlos y atenderlos de manera inmediata. Anteriormente el trabajo de mediación era a la par del proceso porque dentro de ese proceso no existía un espacio para la mediación. Se trabajaba a la par, sin embargo al final de cuentas si llegaban a algún acuerdo, este podía redundar en un perdón jurídico y se terminaba el, el asunto como tal. Actualmente nuestra forma de trabajar ha cambiado en virtud de lo que yo te comento, del nuevo sistema penal que ha entrado en vigor. Ahora tenemos que estar dentro de este espacio procesal dentro del sistema y en el caso concreto de los mediadores penales del centro de justicia alternativa tenemos un espacio muy breve todavía yo te comentaba al inicio que uh -huh. a partir de una denuncia o querella y hasta antes de la apertura a juicio oral sí. en este espacio pueden actuar los mediadores de la procuraduría pero nosotros tenemos que actuar uh -huh. a partir del auto de vinculación a proceso y hasta antes de apertura a juicio tenemos un espacio un poco más reducido que ellos que, o sea, también tenemos mediadores en Procuraduría. Así es. Y te comento, en el nuevo sistema, como yo te decía, se contempla la conciliación, la mediación y las juntas restaurativas. Uh -huh. En el nuevo sistema, el mediador penal se llama facilitador, okay. porque no se va a enfocar únicamente en la mediación podrá utilizar cualquiera de estos tres mecanismos como tal, va a facilitar la aplicación de estos mecanismos. Y efectivamente en la Procuraduría y en el Tribunal existen facilitadores penales. ¿Y hay algún tipo de diferencia en cuanto a los acuerdos que se llevan a cabo frente a uno o frente a otro o en las funciones de los facilitadores de la Procuraduría a los mediadores del Centro de Justicia? No es la misma, el facilitador va a hacer un trabajo semejante, de hecho tiene que estar capacitado de una manera igual, porque el trabajo va a ser el mismo, simplemente que uno pertenece a una dependencia y el otro a otra. Actualmente, y reiterando, haciendo referencia a lo que tú mencionabas, en el nuevo sistema penal, uh -huh. nosotros como tribunal, en la calle de Liceaga 113, uh -huh. está un edificio que alberga a las salas de juicio oral. Y junto a estas salas, el Centro de Justicia Alternativa, tiene una unidad de mediación. Se le, le denominó de esta forma. Eh, yo te comentaba que ya no solo se hacen mediaciones, pero se llama unidad de mediación. Y es ese es espacio semejante al anterior sistema, en donde estamos junto a estas salas, para que la derivación pueda ser atendida de manera inmediata. ¡Ay, qué bueno! ¿Y eso por qué se ha hecho en mediación penal? ¿Por qué no en otro tipo de materias? ¿Por qué se estableció esto en mediación penal? Bueno, en mediación penal. El primer punto que se consideró para tener estos espacios cercanos a juzgados era porque la conflictiva era muy... Delicada. Delicada, compleja y la gente teníamos que darle la mayor facilidad para que pudiera acudir a estos mecanismos. Si tú le dices a una persona que quiere dialogar con otra, si sí, mire, puede ir al centro, está en la calle tal y se tiene que trasladar, mucha gente no va o no iba. Y en este caso era más sencillo decirle, mire, ah. puedes... Subiera al piso o bajar dependiendo de dónde estuviera el juzgado, y ahí va a ser atendido por un mediador. Incluso el mediador o la mediadora acudía al juzgado a directamente abordar a la persona y ya la llevaba a nuestro espacio de mediación. Ah, qué interesante. Vamos a continuar con este tema, pero primero, antes de ir a pausa, me gustaría invitarlos a ver una entrevista que tuvimos con un defensor público, el maestro Andrés de Anda, e invitar a nuestro público televidente a participar contestando la pregunta ¿qué es la mediación penal? A las tres primeras personas se les va a obsequiar la revista de posgrado de Derecho y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la CUAED en CEU. Vamos a ver la entrevista. El impulso de estos métodos alternativos de solución de controversia deviene de una propia reforma constitucional, que fue publicada el 18 de junio del 2008, en donde se reformaron 10 artículos constitucionales. Entre, dentro de estos 10 artículos constitucionales, el numeral 17, en su párrafo cuarto, establece esta estos mecanismos alternativos de solución de controversias para resolver los conflictos que en materia penal surjan. En esencia, ya contamos con un ordenamiento único a nivel república donde se aplicará tanto a nivel federal como a nivel estatal en tratándose de estos hechos con una apariencia delictiva, es decir, un hecho ilícito, ¿no? Este propio Código Nacional establece figuras jurídico-procesales bajo las cuales podemos optar no por una justicia formal, no, no por una justicia retributiva, y optar por una salida eh, encaminada tanto a la reparación del daño como a gestionar el conflicto a través de la propia comunicación como herramienta básica para resolver el mismo. Y en este sentido, en el propio Código Nacional y Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia se han establecido estas propias figuras. Los cambios en cuanto a la mediación en el proceso penal son abismales. La mediación existe y la mediación existe desde ya varias décadas, sobre todo en el Distrito Federal. Sin embargo, ha sido impulsada a través de esta reforma constitucional y ha sido eh, tratada como una herramienta eficaz para resolver los conflictos que en materia penal se den. Es así que en el propio Código Nacional se establecen estas figuras en eh, la figura que es denominada en este Código Nacional como el Acuerdo Reparatorio donde te remite a la ley de la materia, que es la ley nacional de mecanismos alternativos, y ahí se prueben tres figuras esenciales, que es la mediación, la conciliación y el procedimiento restaurativo. La diferencia entre estas formas de gestionar el conflicto son eh, esenciales. Entre ellas, eh, la mediación es una forma de gestionar estos propios conflictos por parte de un tercero imparcial, por parte de, de un tercero neutral que dirige esta propia comunicación y en su caso impulsa a las partes a que éstas lleguen a un acuerdo, que las partes en sí celebren este acuerdo al cual ellas mismas llegaron y los procedimientos restaurativos contemplan una amplitud mayor. ¿En qué sentido en que establecen la posibilidad de que la propia comunidad entre a este, procedo, a este procedimiento y en su caso participe para tanto proponer la solución, celebrar el acuerdo y cumplir con el mismo y la vigilancia de la propia ejecución del mismo. Bueno, la justicia retributiva, que es el procedimiento formal, es el llevar un procedimiento ante un Ministerio Público que investigue. Que ahora con este nuevo procedimiento formó la imputación, solicita una vinculación a proceso. Es decir, este impulso procesal eh, en esta persecución penal que busca un ministerio público que concluya con una sentencia ha sido muy debilitado, se ha encontrado debilitado. La sociedad no confía, se presenta lo de la denominada inseguridad subjetiva. ¿Qué es esta es inseguridad subjetiva? Cuando la sociedad misma no confía en estos procedimientos. Eh, de la propia, del propio Estado para resolver los conflictos y muchas veces ya deciden no acudir a estos conflictos. Ahora con estos impulsos de estos mecanismos alternativos de solución de controversia se está regresando la confianza en el mismo. ¿Por qué? Porque las propias partes en conflicto, al momento de eh, sentarse en las mesas de diálogo y confrontar a el, el propio problema y gestionar el conflicto y ver también cuál es la postura de, de quien está enfrente de quien está situado en el propio conflicto pues se regresa a la confianza porque ellos mismos son los que realizan este acuerdo establecen la forma de su cumplimiento y en su caso lo cumplen Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos al público que estamos regalando tres revistas a las primeras personas que nos hablen y nos contesten qué es la mediación penal. Vamos a continuar con el, con el tema. Me gustaría saber un poco sobre. Ya vimos que la mediación se lleva a cabo antes de la apertura de juicio. ¿Qué pasa con la conciliación, por ejemplo? ¿En qué momento se puede acudir a conciliación? Es igual. Las tres figuras se pueden aplicar de manera ah. indistinta dependiendo de cada asunto, pero las tres oh. tienen la misma regla. Tendrá okay. que ser antes de la apertura judicial. O sea, yo no puedo acudir a mediación. No me funciona la mediación y ahora quiero una conciliación, ¿no? Porque prefiero que alguien me dé las propuestas. ¿Se puede? Puedo acudir a mediación, no me funcionó, luego me voy a conciliación. Mira, si llega el asunto. El facilitador es quien va a decidir eh, qué eh, mecanismo es el que va a aplicar. Ah, okay. Por qué? Porque va a escuchar la narrativa de las personas y va a escuchar en esa narrativa no solo lo que cómo está el conflicto, sino cuáles son las expectativas. Y a partir de ese planteamiento de expectativas, el facilitador pues, es eh, la herramienta que tiene para decidir qué mecanismo aplica de estos tres que prevé la ley nacional de mecanismos: conciliación, mediación o reunión restaurativa. Y en esta reunión restaurativa, el facilitador propone soluciones. No, no, tampoco. No, no, no. El único momento en el que facil el facilitador puede proponer las soluciones a través de la aplicación de la conciliación. conciliación en la mediación le permite a las partes que ellos mismos externen cómo están viviendo el conflicto okay. a través de estos procesos de comunicación les va a ayudar para que facilitarles esta comunicación pero la, el, la manera de cómo lo van a resolver viene de las partes. Y en la reunión restaurativa o junta restaurativa, las partes son las que proponen también cómo se va a reparar el daño. Y en cuanto a la diferencia con los juicios tradicionales, ¿cómo se llevan a cabo? O sea, ¿cómo se puede acudir a estos métodos alternativos? Actualmente, nuestra ley de justicia alternativa también sufrió modificaciones en diciembre pasado. Uh -huh. Y. Por esta disposición y la de la ley nacional, en este momento solo podemos atender asuntos en el nuevo sistema que nos derive un juez de control o en el viejo sistema, cuando algún juzgado penal de delitos no graves solicite el apoyo de un, en este caso, de un mediador, podrá hacerlo a través del módulo que tenemos junto a ellos. En este sentido, el el mediador lo que va a hacer es trabajar, como yo te comentaba antes, un sí. poco a la par de esto, porque no estamos en ese proceso anterior, en el proceso de penal anterior. No, en el oral sí estamos. Ah. En el anterior es donde no estamos previstos como tal, okay. pero sí podemos trabajar auxiliando mm. a las personas para que ellas puedan llegar a algún acuerdo y en su caso otorgar el perdón. Pero es un, sí es una forma distinta. En el sistema anterior, que todavía existen asuntos tramitándose así, podemos trabajar a la par cuando nos soliciten el apoyo. Y en el sistema nuevo sí tenemos que esperar a que el juez de control nos derive tal cual el asunto para nosotros trabajar. En el anterior sistema puede ser el juzgado, puede ser el Ministerio Público, puede ser el defensor de oficio, por las propias partes, las que acuden al módulo, por lo menos para solicitar la información de qué es la mediación. Si se interesaran en esta situación de querer participar, bueno, se puede trabajar como tal. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y me dice que está previsto esto en la ley de justicia alternativa, pero ¿está en el Código Nacional? El Código Nacional es... remite a la Ley a Nacional la ley. de Mecanismos. Mm -hmm. Y en nuestra ley lo que ya no podemos hacer en este momento es conocer de los asuntos cuando la gente llegaba directamente a nuestro centro. En este sentido okay. ya no, puede, eh, no podemos atender estos asuntos. No porque nos lo impida la ley como tal, sino la ley, lo que marca nuestra ley, que está empatada a la ley nacional y al código nacional, sí. es que hay ciertos tipos de delitos que se pueden mediar y otros no. Y en este momento, por esta situación, ya no podemos atender asuntos en el centro de justicia alternativa cuando la gente llega directamente. Sí si podemos atender en el sistema viejo, con los delitos que nos permite la ley cuando eh, alguna de las partes o el juzgado o el ministerio público o el defensor nos pidan el apoyo. Y en el nuevo sistema sí tiene que ser necesariamente para nosotros, tribunal, una derivación del juez de control. Y entonces esto va a variar dependiendo de cada entidad, dependiendo de, la, de las leyes de cada estado. ¿O esto va a ser igual en todos los estados? No, porque a partir del 10, bueno, al menos en el Distrito Federal, a partir del 16 de enero, ya se implementó el sistema, se incorporó. Al, al sistema del distrito federal, el okay. sistema procesal acusatorio. Pero tenemos con la reforma que empezó en de junio de 2008, uh -huh. tenemos hasta 2016 para la implementación en toda la República. Perfecto. ¿Y qué nos va a regular el Código Nacional y la Ley Nacional de Mecanismos? El Código okay. nos dice que las salidas alternas estarán previstas en una legislación. Y ya están, uh -huh. que son los tres mecanismos que te hemos mencionado. Y las salidas alternas es el acuerdo reparatorio o bien la suspensión condicional del proceso. Son dos figuras distintas que pueden utilizarse los mecanismos para poder llegar a esa salida alterna. Ok, me comentaban respecto a ciertos delitos que son mediables. ¿Cuáles son estos? De acuerdo a la ley, uh -huh. son los delitos de querella. Ok. Son los delitos patrimoniales que se cometan sin violencia. Básicamente. Querella y patrimoniales. Los patrimoniales que no se comentan con violencia. Y cualquiera de querella. Bien. Este. ¿Qué diferencia hay entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva? La justicia retributiva, vamos a ponerlo de una manera muy esquemática, busca. Saber si una conducta es delictiva, quién hizo la conducta, quién es el autor de esa conducta y de acuerdo a la ley qué castigo merece. Eso es lo que busca la justicia retributiva. Es un proceso que se sigue para llegar a esto. En la justicia restaurativa los supuestos son diferentes. ¿Quién resultó dañado de esa conducta? ¿Quién tiene la obligación de reparar el daño? Ese daño se ve esa conducta se ve como no como una infracción a la ley sino una, infracción, una situación entre personas que se ha lastimado una, a una persona se ve un contexto más personal más social como tal y se busca reparar ese daño a través de quién deba tener la obligación de reparar el daño son supuestos diferentes y se llegan a situaciones diferentes qué, qué tipo de derechos y obligaciones tienen los participantes de una mediación o sea, tanto víctima como ofensor. De acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos, mm. nos dice que hay derechos y obligaciones. Primero vamos a hablar de los derechos. El importante es el, el que esto es un procedimiento voluntario. Además, otro de los derechos es el, de, es el derecho a la información, pero no solamente depende del facilitador de dar esa información, sino desde el juez. Cuando las partes le piden al juez, por ejemplo, la suspensión por 30 días para que lleguen a un acuerdo reparatorio, el juez está obligado a informarle a las partes que existen estos mecanismos para que puedan concluir su procedimiento de manera anticipada. Ese es el deber de información. ¿Qué otro derecho tienen? A que nadie se les obligue a ninguna de las partes a llegar a un acuerdo, que no sean co coaccionados, que no sean amenazados y principalmente a permanecer en la sesión cuando ellos decidan. Alguna de las partes puede decir: Sabes que yo ya no me siento a gusto en esta mediación, decido que se concluya el procedimiento. ¿Y qué obligaciones tienen? Conducirse con respeto, con honestidad. Que en algún momento eh, el facilitador eh, les informe en cual, eh, qué es lo que va a pasar en este procedimiento, cómo puede concluir y tiene derecho también a que en algún momento es, que se le respete todos los principios que regulan a, la, a los mecanismos alternativos, que es la voluntariedad, la confidencialidad principalmente. Nadie de lo que se habla en un proceso de mediación o de conciliación o de reunión restaurativa puede ser utilizado en este juicio. Por ejemplo, si una de las partes incumple, si el ofensor o el vinculado a proceso incumple el acuerdo, seguirán en el, en el juicio ahora en este sistema de ante el juez de control, en su momento ante el juez de este juicio oral y todo lo que se habló en mediación, conciliación o reunión restaurativa no puede ser divulgado. ¿Por qué? Porque es confidencial. Es la oportunidad que tiene el ofensor de hablar de qué fue lo que pasó, sin tener el temor de que pueda ser utilizado en su contra. O sea, en mediación ya no va a haber un antecedente penal. O sea, es, es un beneficio, ¿no? No es un antecedente. Queda registro, pero un registro administrativo de lo que fue el mecanismo, de cómo concluyó el mecanismo, quién participó en el mecanismo, pero eso no forma parte de un antecedente penal. Sí, no, es una ventaja, me refiero, eh, acudir a una mediación a no llevar un proceso, un juicio oral o, o un juicio tradicional, donde sí quedan guardados este tipo de antecedentes, ¿no? Para la comisión de un nuevo delito, ya las penas se agravan. Y en mediación penal, esto siempre va a ser secreto. Sí, mira, es una ventaja grande por muchos motivos que la gente pueda acudir a un mecanismo alternativo. Puede terminar su asunto de manera más pronta que en un proceso penal como tal hasta llegar a uh -huh. sentencia. Es confidencial, efectivamente. Seguramente van a salir más satisfechos del arreglo al que lleguen, tanto víctima como ofensor porque es un arreglo entre ellos, es una situación donde se ve la realidad de ellos por ellos mismos para poner las condiciones en que quieren eh, arreglar su problema. Al final de cuentas también el tribunal puede descargar un asunto menos que no necesariamente tiene que llegar a una sentencia para tener solución. Se le da la responsabilidad a las personas de solucionar su problema, que eso es muy importante. Al inicio de la cápsula se mencionaba esto de la educación, sí. la prevención. Una mediación en especial, cualquier tipo de mediación, lleva implícito un aprendizaje, una comunicación adecuada, no violenta, respetuosa, propositiva, que normalmente no estamos acostumbrados a llevar, y menos cuando tenemos un problema, porque además estamos alterados. Quien ha pasado por un proceso de mediación conoce de esta forma de, diferente de, de, de dialogar, de poder resolver un conflicto, y eventualmente cuando tenga otro problema seguramente recordará que no necesariamente, tiene que gritar, tiene que amenazar, ni tiene que demandar a nadie. Puede arreglarlo por sí misma. Es una ventaja bastante considerable, un grupo de ventajas considerables. ¿Y en, en su opinión, sería útil una mediación, o sea, iniciando mediación con menores, este, mediaciones escolares, para evitar llegar a este tipo de conflictos delictivos, por ejemplo? Yo creo que sí. Mira, la mediación es algo muy útil, socialmente hablando familiarmente hablando e individualmente hablando. Pero me parece que es una parte de todo lo que nos corresponde como sociedad hacer. La educación que damos a nuestros pequeños en casa, cuando nosotros somos padres o tenemos la cercanía de un sobrino que está en casa desde pequeño, tenemos una res responsabilidad muy grande de cómo modelar ante él, uh -huh. cómo me conduzco, cómo hablo, qué hago delante de él. Él me está viendo todo el tiempo y eso lo perdemos de vista. Todo eso, si no lo atendemos, es un desorden que llevamos todos desde niños y eventualmente suele estallar en la escuela. Que además cuando salimos de casa, en la escuela viene otro universo que no conocíamos y de pronto los papás de pronto nos sorprendemos. ¿no? ¿Dónde aprendió esto? Esto no lo hacía. Mm -hmm. Y viene la queja, y ya le pegó a alguien, o alguien le pegó al hijo. Y es un problema que realmente sí puede tener diversos puntos de atención, me parece a mí. La mediación es algo muy útil, pero creo que nos corresponde como sociedad, como familias, atenderla desde casa. En la escuela, los maestros. Creo que es un trabajo complejo, colectivo, que nos corresponde a todos en este sentido. La mediación es muy útil, pero no es la única respuesta. En cuanto a esta cuestión de. Eh, Ustedes manejan mediación penal tanto con adultos como con menores. ¿Qué diferencias han visto? ¿Qué experiencias han tenido? No es con menores propiamente, es con adolescentes. Eh, okay. la, los hechos o las conductas que cometan los menores no son tipificadas como delito. Uh -huh. Las conductas de los adolescentes sí, de los 12 hasta antes de los 18. Okay. ¿Qué efectos tiene en adultos y en adolescentes? Pues la verdad que son bastante diferentes. El adolescente está en proceso de desarrollo. Sí. El adolescente está en proceso de aprendizaje. Y si ya ahorita cometió la conducta considerada como delito, sí. tiene un proceso de aprendizaje. El estar ante un juez, un adolescente lo percibe como una experiencia de legalidad. Pero qué más espera de un adolescente que a través de estos procesos restaurativos él reconozca que causó una afectación y es más fácil que el adolescente asuma la responsabilidad y en su momento quiera dirigirse directamente a la víctima para pedirle esta disculpa y decirle cómo quiere que se repare el daño, pero que se requiere que toda la gente que está alrededor de él lo apoye para que sea responsable de esta conducta okay. y no para que esconda o para que en algún momento mienta que no cometió la conducta. Lo que se busca es que realmente esta reunión restaurativa o justicia restaurativa sea una institución socializadora también, porque parte de la cuestión educativa. Exacto, Exacto porque a lo mejor el adolescente ve que puede acudir cada que comete algún delito a mediación y en realidad no... No ve las consecuencias, o sea, no, no ve esta situación de llegar a un juzgado donde hay un juez donde le van a poner una sentencia, ¿no? Una pena. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esta diferencia de hacerlo, que se responsabilice y que vea que está causando un daño y que lo asuma? Y que no, cada que es, tiene este tipo de comportamiento, de dice, me voy a ir a mediación y ya se arregló el problema. No, cuando el adolescente aprende que realmente estar frente a un juez es diferente a estar frente a un facilitador que le va a ayudar, que le va a entender, que no lo va a juzgar. El adolescente puede estar arrepentido y dentro de esta reunión restaurativa hay una teoría muy importante, que es la teoría de la vergüenza, pero es una vergüenza reintegrativa, en donde el adolescente reconoce que afectó, uh -huh. tiene esta vergüenza, la asume. Pero esta propia vergüenza lo saca de, de, de este contexto negativo para que él mismo pueda reparar el daño con su esfuerzo máximo, lo, como lo marca la ley de justicia para adolescentes, el máximo esfuerzo del adolescente para que se pueda reparar el daño. Pero le, realmente este es que se este está haciendo humanizar este problema que tiene el adolescente claro. y en algún momento darle la oportunidad y evitar que cuando sea adulto llegue a una prisión porque ya cometió un delito. Sí, claro. Es una manera de prevenir. Y en cuanto a, Sabemos bien que en los juicios ellos deben estar acompañados, y me mencionaban que también en la mediación, pero en todo momento están acompañados por su tutor. Se sí, les sí. asesora. Sí, claro. O, o se sí. habla, porque muchas veces los, los papás suelen establecer algún tipo de. de penas con sus hijos y al hijo no le cuesta mucho trabajo, ¿no? Decir reconozco que me equivoqué y voy a reparar el daño así. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Cómo ayudan al menor a que él pueda expresar lo que está viviendo? Eh, me comentas de la teoría de la vergüenza y de verdad buscar una solución que provenga de él, ¿no? Y no de tengo miedo al regaño que me va a dar mi mamá, mira, si no lo, si no lo soluciono. Te decía yo que todos los que todas las personas que adolescentes o adultos que pasan por un proceso de mediación, de conciliación o de junta restaurativa tienen una preparación. El adolescente en todo momento debe de estar acompañado de su representante porque así vienen los lineamientos internacionales, jamás puede estar solo con alguien que parezca una autoridad, por ejemplo, con el juez o con algún facilitador y siempre deben de estar asesorados sobre las consecuencias que trae el que ellos vivan un proceso y también se le prepara no solo al adolescente, sino a los padres, a quienes nos acompañan, para que los padres vean que es una manera de resolver de manera distinta el problema que su hijo está pasando. Sí Qué bueno, ponía, es, Paola, claro, sí. Eh, mira, el gran reto en un proceso con un adolescente o varios adolescentes dependiendo, es cómo hacerle saber a un joven, a una joven que la conducta que realizó está mal, que causó un daño y no hacerlo sentir como una persona mala, uh -huh. sino soy una persona como cualquiera, me equivoqué, pero tengo la opción de corregir esto. Ese proceso que llevan es muy fuerte, es de mucha enseñanza, de mucha responsabilidad para él, y el gran reto es ese, que él no se quede con la idea, yo soy una mala persona, no merezco ya otra cosa, yo creo que de aquí es, no sé qué me va a pasar, uh -huh. sino realmente darle esa oportunidad con su familia, eventualmente la víctima también es menor de edad y también hay familia afectada el gran reto es ese y es algo muy interesante muy muy bonito bueno estamos a punto de finalizar el programa muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros con el público televidente y antes me gustaría que llegáramos a conclusiones respecto al éxito que ha tenido la mediación penal y la justicia restaurativa en adolescentes qué opinan bueno, en materia de justicia para adolescentes es muy importante porque la mayoría de los asuntos que están en juzgados de adolescentes eh, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal han concluido con un acuerdo, con la intervención del facilitador. Y lo que nosotros requerimos y tal vez los proyectos a futuro es que todos, todas las conductas de los adolescentes sean atendidas a través de cualquier mecanismo, sobre todo en la reunión restaurativa. Es lo que lo muy importante claro. porque te decía, eh, puede ser una institución socializadora para el adolescente Exacto. para que lo saquen de este contexto negativo, ¿no? que es el proceso. Gracias. Yo, bueno, si me permite retomar un poco lo que es adultos para que quede más claro. Los delitos que, y aclaro, los delitos no se median, se median los problemas que tienen las personas derivados de los delitos. Pero digamos, esos delitos que están contemplados para que la gente pueda acceder a un diálogo y llegar a un acuerdo son los de querella, Qué los patria. culposos, los patrimoniales eh, cometidos sin violencia, uh -huh. eh, tanto en el nuevo sistema como en el anterior. Okay. Esos son los delitos que. Hay. Pero la forma es distinta. En el nuevo sistema, necesariamente un juez de control nos va a derivar a nosotros en este espacio procesal que yo te comentaba. Uh -huh. En el sistema anterior, puede ser en cualquier momento de, del proceso como sí. tal. Si bien ahorita estamos impedidos para atender a la gente en el centro de justicia alternativa, es muy probable que próximamente haya una reforma de nuestra propia ley en donde se les permita a las personas poder acudir sin que necesariamente hayan iniciado una denuncia o una querella. Esto ah, tratando de no alterar y en absoluto eh, no caer en ninguna irresponsabilidad de atender en el nuevo sistema, como nos lo marca la ley claro. nacional y el código nacional. Pero hay muchas personas que quieren llegar a un acuerdo, pero no quieren denunciar porque es familiar, porque es vecino, porque le tienen estima a la persona. Exacto. Lo que quieren hacer es hablar para re resolver el problema. En ciertos casos seguramente así va a ser. Eh, próximamente la gente podrá acudir antes del proceso o bien después del proceso. Durante el proceso sabemos que tenemos reglas muy concretas, ¿no? Nos quedamos en espera de las reformas. Así es. <laughs> bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a ver el siguiente programa que se llama La mediación en el proceso judicial. Y antes de terminar... Los vamos a invitar a continuar. Nos vamos a seguir con la entrevista del maestro Andrés de Anda, la segunda parte. Muchas gracias. Sí, sí existe capacitación. Incluso a nivel procuraduría ya se cuenta con eh, módulos de atención oportuna para efecto de lograr que estos mecanismos alternativos de solución de controversia se difundan. Porque es uno de los grandes problemas, que estos mecanismos alternativos de solución de controversia no se conocen. Los propios tribunales eh, y los, las propias... Universidades, incluso extranjeras, se encuentran en capacitación constante de personal para efecto de certificarlos y que funjan como estos facilitadores, como estos terceros imparciales. Difundir la mediación, hacerla asequible a la propia sociedad, que la sociedad conozca esta forma de resolver el conflicto para, para que opte por ella. Si no se conocen las bondades y se cree que estas figuras de mediación son únicamente sentar a las partes, encerrarlas en un cuarto y ponerlas a platicar, se está desnaturalizando las figuras y no se está, no se está expresando, no se están explicando todas las bondades que tiene. Que no nada más buscan que no se sature una justicia formal, buscan que el conflicto se transforme. Buscan que el conflicto vaya más allá, que se resuelva y puede llegar a no presentarse conflictos futuros o en su caso, eh, pues buscar una armonía entre estas partes. Creo que están impulsando de manera adecuada estos mecanismos alternativos. Creo que nos falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, en los ordenamientos que regulan la, la procuración e impartición de justicia, sí, ha visto, sí se han visto modificaciones. Ha habido impulso legislativo en relación con la creación de estas normas que nos establecen las reglas del juego en estos hechos delictivos, en estos delitos. Establecen estos acuerdos reparatorios. ¿Qué son los acuerdos reparatorios? No son otra cosa que los celebrados entre una víctima de este hecho con una persona que está siendo imputada del mismo. En donde a través de las figuras de negociación, mediación o conciliación se puede celebrar un acuerdo, se puede garantizar una reparación del daño, se puede establecer una garantía de no repetición incluso, ¿no? Que muchas veces es lo que se busca eh, por parte de quien ha sido afectado por un hecho típico. Muchas veces no se busca la restitución del objeto material, la restitución del bien. Lo que se busca muchas veces es una disculpa. el estudio de la propia figura de la mediación me ha abierto una gama de posibilidades y me ha cambiado incluso mi vida personal me ha cambiado mi vida personal hasta los alcances de que aplico ya los principios propios de la mediación cuando yo tengo un conflicto con un amigo cuando yo tengo un conflicto con un compañero de trabajo cuando yo tengo un conflicto con miembros de mi familia y se ha visto naturalizada en descender este interés en donde yo llego con una posición en donde no es, no es modificable a buscar en este sentido el interés y buscar el por qué quiero lo que estoy solicitando, por qué en su caso es, por qué tengo esta visión de, de, de mi realidad. Y al yo conocer, la al yo dar a conocer esta visión de mi, de mi realidad, también conozco la visión de la realidad de quien está enfrente de mí. Y entonces es cuando te haces consciente de ella y buscas una solución amigable, una solución amable, pero no nada más para ti, sino para todas las partes involucradas. El hecho de yo estar estudiando esta mediación me hizo entender que no se trata nada más de meter a unas personas a un cuarto y decirles, "No vamos, no van a salir ustedes hasta que no se logre un acuerdo." Esa no es la naturaleza de la mediación. La naturaleza de la mediación es que a través del ciclo, a través de esta, de esta acogida que se da en un primer momento, donde se le explica a las partes los principios de la mediación, que es voluntaria, que no se siguen unas reglas de manera intransigente, que es flexible, que todo lo que se diga en estas sesiones de mediación no puede ser utilizado en ningún otro procedimiento. Existe este principio de confidencialidad. Y existe estos, serie, esta serie de principios que permean todas estas sesiones de mediación, que hacen de ella una figura procesal que, cuya nobleza debe ser difundida, explicada y traducida en la implementación respecto de la impartición y procuración de justicia.